Pues fuimos a Soriana, pero la verdad que los precios sí están algo caros, chicas, de las esferas. Entonces dimos un recorrido, pero pues como que no me convenció nada y nos venimos aquí a Bodega Aurrerá. Y la verdad que aquí sí hay un poquito de precios más bajos en cuanto a la decoración navideña. Las esferas pues están un poco más económicas, son otro tipo de esferas, pero pues la verdad sí están más económicas, también las luces están más económicas. Y pues aquí estuve comprando todo lo que fue para lo que voy a ocupar para la decoración de mi árbol navideño. Y por aquí les voy a dejar un pequeño recorrido para que vean los precios y pues lo que estuvimos comprando. Vean, chicas, es el único lugar donde veo que las esferas están un poquito más económicas, a 3 pesos. Todas estas, las doradas, azules, color plata. Estos cuestan 325. Bien. Y los cojincitos cuestan 255 pesos. Bien. En este momento una de las chicas que trabaja aquí en la tienda me estaba apoyando para buscarme un spray que es como para nevar el arbolito, es como nieve artificial. Le pregunté que si había, que si tenían en existencia y me dijo que únicamente le quedaba una botellita y pues la anduvo buscando, pero pues al parecer ya se la habían llevado, chicas, entonces ya no pude comprarla. La quería para poder ponerle nevado a mi árbol, pero pues ya. Ya no alcancé. Y pues ya de regreso, ya nada más pasé a comprarme unos taquitos aquí en una taquería que está cerca de donde nosotros vivimos. La verdad se ven muy muy ricos los tacos y los estuve llevando para cenar. Ya estamos por aquí cenando, muy buen provecho si ustedes están comiendo, desayunando o cenando también. Oigan, pues les quiero mostrar los adornos. Esto fue todo lo que estuve comprando. Todo lo compré en Bodega Aurrerá y alguna que otra cosita, como por ejemplo esta la compré en Prichos. Esto también lo compré en Prichos. Y estas también, estas me gustaron porque son como color rosita, entonces ya saben que soy fan del color rosa. Me gustaron, solo habían dos, por eso me traje dos. Esas las compré en Prichos y este también lo estuve comprando en Prichos. También estas me gustaron, vean, porque son de color rojo como para mi cocina. Entonces eso lo compré en Prichos, lo demás todo lo estuve comprando en Bodega Aurrerá. Estos los compré para mi arbolito, vean.
son color rosa. En esta ocasión quiero adornarlo con cositas en color rosa porque pues saben que me encanta el color rosa. Entonces estas, miren, estos son unos colgantes. Eso set de colgantes me estuvo costando 40 pesos. 40 pesos. Y estos hubieron unos, es que no sé, aquí está la nota, pero miren. Las luces me costaron 109 cada cajita, son de estas. Son con el cablecito verde. Me gusta el cablecito verde porque pues mi árbol es verde y para que no se note tanto la diferencia de los cables. Compré tres cajas, me costaron a 109 pesos cada una. Y creo que uno de estos me estuvieron costando a 20 pesos, creo, 2 por 40. Compré tres paquetitos de este, compré estos que son como, son unas estrellitas. Y estos pues son como, son unos arbolitos. Y estas de acá, otras estrellitas. Y eso, compré cuatro de estos. Y compré dos de estas porque estas sí creo que están a 35 pesos cada una. Y únicamente compré dos. Vean. Esas. Y estas fueron las que les mostré allá que están a 3 pesos. Compré 15 porque en quincenas anteriores yo estuve comprando. En una ocasión compré 10, otra ocasión compré 13. Entonces tengo otras, pero las que tengo por allá son doradas. No sé si se las voy a poner al árbol o dónde las voy a ocupar. Todavía estoy pensando. Y los gorritos, vean. La verdad que me llevé una decepción con los gorritos porque los compramos ahí en Bodega Aurrerá y me estuvieron costando, vean, a 40 pesos cada uno. Después que salimos de ahí, me fui a Prichos y en Prichos cuestan 22 pesos, chicas. Pero pues ya los había comprado. Yo creí que ya no había cosas de Navidad en Prichos y sí, todavía hay. De hecho, pues ahí compré esto y esto que les digo por acá. Hay pocas cosas, sí, ya, pero aún hay. Esta igual, esta la compré en Prichos y esta me costó 22 pesos. Ahí dentro de bodega creo que estaban en 40 o 50 pesos las estrellitas. Entonces mejor las compré allá. Y las esferitas, estas, miren, vean. Estas estuve comprando dos paquetes. Son así como color blanco y dorado. Porque pues le quiero poner esto y ya nada más estas cositas en color rosa. A ver qué tal me queda. Esas me estuvieron costando. Las esferas me costaron a 145, vean, aquí está. 145 el paquete cada uno. La verdad que fueron las más económicas que compré, chicas, porque si ven, al principio del video les muestro un recorrido en Soriana y en Soriana están en 200 pesos, 200 190, la verdad que sí están más caras. Es otro tipo de esferas, otros tipos de paquetes, pero pues la verdad sí están algo caras. Y bueno, amigos, hasta aquí voy a estar dejando este video. La verdad que fue todo lo que estuve comprando en días posteriores. Pues esto voy a estar poniendo el arbolito. No sé si hoy, no sé si me dé tiempo, si no, será mañana. Y pues espero que me acompañen, espero que les haya gustado también. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado, chicas. Ya somos los 1000 suscriptores. Gracias a Dios, ya por fin llegamos a la meta. Muchísimas gracias. Y saben que esto no sería posible sin su apoyo y sin su ayuda de ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga siempre. Y pues hasta aquí voy a estar dejando el video. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse si eres nuevo por este canal. Te invito a suscribirte, a regalarme un like si ya eres parte de esta bonita familia. No olviden compartir el video. Y nos vemos en la próxima, chicas.